Tremenda noticia se da a conocer ayer, señores, ya que pues muchos de ustedes saben de que se está hablando, diciendo de que Estados Unidos tiene una mala relación con El Salvador, sea porque el presidente Bukele le mandó un mensaje a la norma Torres para que no votaran por ella, de que El Salvador se está convirtiendo en una dictadura y que el presidente va a ser un dictador y de cierta manera Estados Unidos está cortando relaciones. Con el Salvador y ustedes saben de que todo eso es mentira. Vemos como aerolíneas como Frontier, eh, eh, compañías americanas vienen y se establecen en el Salvador. Vemos como lo importante, una un importante ayer declaración de Bernard O'Brien de que es el encargado de negocios de Estados Unidos en el Salvador. Una de las cosas que él dijo ayer y por eso quiero enseñarle a ustedes. Lo que él dijo ayer, desmintiendo totalmente a esta norma, norma Torres, a pesar de que él no se refirió a Norma Torres ni a nadie, simplemente él desmiente todo lo que se ha estado hablando de El Salvador, especialmente por Norma Torres, diciendo de que estamos en una dictadura, de que el presidente Bukele este, tiene un arco-gobierno. O sea, si todo eso es verdad, Estados Unidos tendría que estar ahorita cortando relación con El Salvador. Si todo lo que Norma Torres dice. Ella, a eso es ser cierto, El Salvador ahorita estuviera cortando relaciones. ¿Cómo es posible que ahorita viene Bernard O'Brien? Bueno, no, no ahorita. Este, esta es la tercera declaración que hace él. Una la hizo con frente a frente este el día de ayer. Y ayer también habló de esto y se lo quiero enseñar para que ustedes... Porque hay tres cosas que él habló que son muy interesantes y una de esas viene siendo la oportunidad de cierta manera que el salvadoreño pueda viajar a Estados Unidos legalmente. ¿Okay? Vamos a hablar de esas cositas. Bueno, mi nombre es Omar Tecnoca. Recuérdense de suscribirse a este canal si tú quieres recibir todos los videos, todas las noticias que están. Señor, estamos llenos de noticias acá. Estamos subiendo noticias casi todos los días. Así que, señor, si tú quieres estar al pendiente de lo que está pasando en el pulgarcito de América, sea salvadoreño o no sea salvadoreño. Gracias por estar aquí si no soy salvadoreño y pues vamos a tener noticias todo, todo casi todos los días señores así que asegúrate de suscribirte a este canal y pues de cierta manera activar la campanita y asegúrate de darle a todos los videos para que no te perdas ni uno solo y tú que estás en Facebook que me estás viendo asegúrate también de darle like a mi página en Facebook y seguirme ahí y compartir los videos gracias a los de Facebook están haciendo un trabajo fenomenal compartiendo los videos de este servidor. Pero bueno, vamos a la noticia. Para eso le voy a enseñar a ustedes las declaraciones que dio exactamente ayer Bernard O'Brien refiriéndose a nuestro país y la relación que tiene Estados Unidos con el Salvador. No le hagan caso a Norma Torres, no le hagan caso a tu congresista. Ya les dije a ustedes. Norma Torres y el otro congresista, y todos los demócratas, eso, ellos no tienen el poder absoluto, ni son voceros del presidente Joe Biden. Pero bueno, les voy a enseñar a ustedes lo que Bernan O'Brien dijo en sus declaraciones el día de ayer: La frontera queda cerrada. Entonces, no vale la pena hacer un viaje riesgoso. Luego de ser reconocido negativamente como uno de los países donde más personas decidían abandonar su patria en busca de mejores oportunidades, desde la llegada del actual gobierno, El Salvador es la nación del Triángulo Norte que menos migración irregular registra hacia los Estados Unidos. El Salvador tiene el número más bajo uh, de personas en la frontera, creo que uh, representa 5 o 6% uh, de la gente llegando uh, a los Estados Unidos, mucho más bajo que Honduras y Guatemala y México. Pese a que las cifras son bajas, el diplomático estadounidense aseguró que trabajan de la mano con el gobierno de El Salvador para erradicar este viaje que para muchos termina en un sueño frustrado o en una tragedia. Estamos intentando, estamos aumentando uh, mecanismos legales como visas de inmigrante, visas de trabajo uh, para la gente uh, salvadoreña reiteró las buenas relaciones bilaterales que se mantienen con el país norteamericano. Tenemos una, una relación estrecha, una, una relación fuerte uh, con El Salvador. Uh, Siempre hemos tenido como, como vecinos como socios uh, como como amigos uh, de la gente uh, salvadoreño. Producto de esta estrecha relación, nuestro país ha recibido 28 millones de dólares de Estados Unidos tan solo para apoyar las medidas implementadas en medio de la pandemia. De los tres países del Triángulo Norte, a diferencia de Honduras y Guatemala, solamente el Salvador refleja reducción de la migración irregular. Y mejoras en seguridad y reducción de la corrupción. Tres puntos interesantes y él habla sobre la reducción de este personas migrando de El Salvador y eso es totalmente cierto, señores, Miraba Norma Torres hace, hace poco diciendo que el presidente de Salvador es culpable porque la gente se está yendo y se está muriendo en la frontera y de que porque él tiene un narco gobierno y aquí nosotros vemos como los números no mienten, señores, los números no mienten, hay menos salvadoreños, las caravanas, antes de un montón de cuando fue la caravana de Honduras montón de salvadoreños que iban, montón de salvadoreños que aprovechó para venirse y mira ahora cómo las cosas desde que el presidente de Salvador tiene las rendas del gobierno, ¿me se ha reducido esto Omar, ¿por qué se ha reducido? Bueno, una de las reducciones viene siendo porque hay una esperanza. No estoy diciendo de que el Salvador ya, 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 ya se puso a primer nivel y todo. No, yo tengo amigos personalmente que todavía se la están viendo duras. Económicamente, El Salvador todavía se la está viendo dura, pero hay una esperanza, ¿me entiendes?, de que el presidente de El Salvador con el tiempo va a poder hacer. Entonces, esta es una de las razones por las que vemos menos migración, no solamente eso. Hey, brother, El Salvador ahorita está en boca de todo mundo. O sea, El Salvador ahorita está trending, trending, no solamente en redes sociales, pero en todos lados. Y pues ahorita es un, o sea, con el presidente Bukele decir que sos salvadoreño, olvidad. Es como que si hubiéramos ganado un mundial, ¿me entiendes? No solamente eso, es el único país ahorita que está vacunando de los pocos, no, no, no vamos, a dar, le vamos a dar crédito a otros países, Estados Unidos, Israel, es el de los pocos países, señores, que está haciendo vacunación masiva, masiva contra la pandemia, el, lo que, el virus del coronavirus, y pues obviamente te sale, te sale más fácil, vos vas a estar vacunado en unos días ya, ¿entendés? Toda la población va a estar vacunada en unos días. Otro punto interesante que me llamó la atención fue que Bernard O'Brien habló sobre el intento de dar visas este, a los salvadoreños, incluyendo visas de trabajo. Ok, esto es muy importante, porque nosotros sabemos, los que vivimos en Latinoamérica, sabemos que es casi imposible que te den una, una visa para venirte a los Estados Unidos. O sea, es un trabajo de años. Entonces me gustó de que, imagínate, él mismo está diciendo, hey, estamos trabajando con El Salvador. Para crear esta oportunidad, de cierta manera, que el salvadoreño, si tiene la posibilidad, pueda viajar a los Estados Unidos, me tenés legalmente, tener su visa de trabajo, no solamente el de turista, es decir, bueno, me voy a quedar aquí, sino que tener su visa de trabajo, que de una manera legal pueda establecerse en los Estados Unidos si es necesario. Entonces, están hablando la facilidad de, 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 de otorgar eso. A personas, ¿me entiendes? Algo que pues eh, pocos países tienen. Entonces me llamó la atención ese punto que hablaron. Y bueno, va a estar interesante saber de qué se van a tratar esas, esas condiciones, de, de quiénes aplicarán eh, pa, para, para este tipo de visa. Y si esto también se va a poder extender, porque yo soy de las personas que pienso de que si esto llega a pasar, eh, es muy bueno porque... De cierta manera tú vas a poder viajar a Estados Unidos legalmente y regresar a El Salvador, ya que no es una visa de residente, es una visa de trabajo. La visa de residente eh, es el residente, perdón. Ah, no es que sea visa, sino que la tarjeta de residencia es bien difícil porque tú no puedes viajar constantemente. ¿me entiendes? Pero con esta visa de trabajo es bueno porque no solo la ventaja que yo le miro a esto es de que el salvadoreño podría viajar a los Estados Unidos. De cierta manera, trabajar allá, venir, regresar a El Salvador, establecer un negocio, abrir un negocio para que la economía corra de cierta, de, de cierta manera, porque se le haría más fácil ir a los Estados Unidos, conseguir buenos re recursos financieros para establecerse en El Salvador y abrir negocios y, pues, como les dije a usted, hacer que la economía crezca y todo. Y pues siento de que es una muy buena opción. ¿Me entiendes? Que tendría El Salvador. Tercer punto que ellos hablaron fue la buena relación que tienen. O sea, el mismo, o sea tenemos una muy buena relación mano con mano. Entonces, ahí no miro yo por qué este, los otros congresistas estadounidenses demócratas están muriéndose totalmente de que, de que el presidente es malo, de que aquí hay una dictadura y, y todo eso, ¿me entiendes? Me pareció interesante saber porque yo en un video dije de que habían donado 4 millones de dólares pero fíjense que aquí el reporte de Canal 10 dice de que 28 millones de dólares se han dado desde que el presidente del, por parte de Estados Unidos a El Salvador, desde que el presidente Nayib Bukele agarró las riendas del gobierno. Este, este, este es un dato que yo no sabía, pero mano, es, eso es, eso es una buena plata. Obviamente mucho de eso está concentrado para lo que es el abrir negocios y que la gente no tenga que emigrar. Ok, esa es una que fue la reunión que estuvo Ricardo Zúñiga, si ustedes recordarán, para que el pueblo de El Salvador se beneficie, pero también tener la economía corriendo. Y yo siento de que hey, los nuevos los nuevos jóvenes ahorita, nosotros me de que mirábamos que El Salvador iba para nada y no se podía hacer nada. Ahora vemos de que hey, se está logrando, se está logrando principios. Eh, 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 este es el niño gateando. Me entendés apenas, todavía no camina, pero vamos a buenos pasos y se puede llegar a hacer algo. Bueno, señores, gracias por haber visto este vídeo. Recuerda una cosa: de que Cristo el Señor Y está esperando que tú vengas a recibir. El Señor gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.